Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta franja que se llama Salud y Vida. Ella es Lina Fernanda Muñoz, mi esposa, y yo soy Francisco Javier Gutiérrez y quiero compartir con ustedes en este momento, en esta rutina, una sesión de pierna y glúteos. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar nuestro calentamiento. Primero que todo, vamos a separar, a juntar las piernas y vamos a irlas separando de este modo. Giro sobre el talón y quedo en esta posición. Esto sería 1, giro sobre la bola del pie, 2, giro sobre el talón 3, giro sobre la bola 4 y giro sobre el talón 5, quedando en esta posición. Esta posición sería pues como el ancho ideal para cada uno. Ahí en esa postura vamos a bajar hasta que la cadera rompa la rodilla, es decir, hasta que la cadera encuentre la línea horizontal que se trata a partir de la rodilla. Espalda derecha, vamos a poner las manos al frente un poquito, exacto, vamos a bajar hasta ese punto y nos quedamos rebotando abajo, suavecito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y completico, 1, 2, excelente, 3, vamos por 10, 4, comprime el abdomen abajo, espalda derecha, 5, 6, toma aire, abajo y bota arriba, 7, 8, 9 y 10, ahora abajo, nos quedamos abajo. Cuando demos la señal, hacemos un squash jump, o sea, una sentadilla saltando y volvemos a la posición de inicio. 1 y otra vez abajo, ánimo Lina. 2, espérame, baja, quédese ahí. 3, baja y quédese atrás, vuelvo a la posición original. 4 y 5, descanso, muy bien. Segunda vez, quedándose abajo, 1, 2, 3, 8, 9, 10 y completa, 1, sin saltar, baja, 2, vamos por 5 nomás, 3, 4, 5 y saltando, va, 1 y vuelve abajo, 2, sostiene, 3, sostiene, 4, ánimo, sostiene, 5, descansa, respira. Bajamos para nuestra tercera vez, sostiene abajo y contamos 10 rebotes nomás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y completo, 1, por 5 nomás, 2, 3, excelente, 4 y última vez, 5, sostiene abajo y a la cuenta empezamos a hacer squash jump, son 5 nomás, 1, sostiene abajo, 2, sostiene abajo, 3, 4, 5 y sostiene, muy bien, relaja las piernas. Para las personas que no pueden saltar, entonces no hacen solamente, hacen solamente 10 repeticiones de sentadilla completa, pero no saltando. En este caso hacemos 5 completas y 5 saltando. Para las personas que no pueden saltar, entonces de una vez 10 completicas nomás. Ahora vamos a tener las manos de este modo. Explico primero, ancho de los hombros y vamos a dar un paso hacia adelante. Un paso larguito más o menos. Flexiono la rodilla de atrás y retorno. 1, vuelvo atrás. 2, vamos por 20 repeticiones. Que la rodilla no pase, por favor, la punta del pie, es decir, que cuando baje la rodilla no se me traslade para allá, ángulo recto. Ahí vamos, 1, eso atrás, 2, eso es atrás, 3, muy bien, de una, 4, eso, 5, muy bien Lina, 6, 7, 8, 2 más, 9, y 10, correcto, y suelta, descansa, muy bien. Vamos a hacer una cosa que nosotros denominamos combo 1, consiste en hacer una sentadilla,
una tijera y otra tijera por el otro lado. Hay dos formas de hacerla, una saltando y la otra en bajo impacto, es decir, uno, dos, cambio, tres, ¿ok? Entonces en esta ocasión vamos a hacerla de alto impacto. Quienes no puedan saltar, las hace sin saltar, de bajo impacto nomás. Vamos por 10 combos. 1, 2, excelente Lina, muy bien. 3, apretando el abdomen, espalda recta. 4, excelente. 5, muy bien, respira, relaja. 6, excelente. 7, ánimo Lina. 8, fuerza, allá en casa, duro, calentando, 2 más, solo 2 más, vamos, 9, última, y 10, ok, relaja, descanso, muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio de calentamiento. Todo esto es disponer el cuerpo para lo que vamos a hacer. Estando en una posición natural, vamos a hacer una tijera cruzada por detrás, es decir, este pie se traslada de esta forma, este queda en esta posición, cuerpo mirando al frente, vuelvo al centro, sentadilla, vuelvo a un lado y vuelvo, centro, sentadilla, vuelvo atrás y cruzo. Vamos a hacer 10, vamos Lina, y 1, sentadilla, corre para acá un poquito para que te dé espacio con la pared, 1, sentadilla, 2, excelente, sin tocar la rodilla con el piso. 3, bien, no olvidemos la sentadilla en el centro. 4, eso es, vuelve ahí. 5, excelente. 6, muy buena ejecución Lina, espalda recta. 7, eso es. 8, muy bien. 9, y sentadilla en el centro y termina. Ok, correcto. Ok, vamos a comenzar nuestro entrenamiento de pierna. Vamos a empezar a trabajar un músculo que se llama isquiotibiales, que es la parte posterior de la pierna. Para eso necesitaremos una colchoneta y si tenemos en casa quien nos ayude, pues vamos a pedir el favor que nos ayuden con lo que vamos a explicar acá. En caso tal, utilizaremos una carga. En caso tal de que no tengamos pues quien nos ayude, vamos a utilizar una carga, puede ser coger la botella entre las dos piernas, ya vamos a explicar todo, pero sería muy ideal que hubiera alguien quien nos ayude. Colocamos la colchoneta en este sentido, vamos a acostarnos boca abajo, muy bien, las manos van a ir ahí hacia adelante reposando de manera natural acá. Y las piernas van a ir al ancho de los hombros. No más cerraditas, por favor. Ahí. En caso tal de que no tengamos quien nos ayude, vamos a utilizar una mancuerna o la botella y la vamos a capturar o a encerrar en esta posición acá. Cierra fuertemente con ambos pies para que no se vaya a salir la carga que nosotros estamos poniendo acá. Esta sería la manera, pero lo que queremos invitarles, que es lo ideal, puede soltar, es que haya una persona que nos ayude. Primero, posición de las piernas, un poco más cerrado, ahí, y vamos a llevar las rodillas en las piernas en una flexión hasta este ángulo. La persona que nos va a ayudar simplemente va a hacer una presión constante hacia abajo, en contrario a la fuerza que la persona está haciendo con las piernas. Vamos a intentar que la fuerza la hagan las dos piernas de manera simétrica. Arriba Lina, 1, una fuerza constante y hasta ahí nomás, hago una fuerza hacia abajo y vuelve acá. Muy bien, aquí estamos tocando los isquiotibiales. Arriba, vamos por 10, 2, excelente. Nosotros hacemos la presión desde acá, 3, excelente, 4, eso es, se debe sentir acá. 5, eso es. 6, es bueno con la botella o con el peso capturándolo entre las dos piernas como hemos explicado. Sin embargo,
Es mucho mejor cuando hay quien nos pone una presión constante. La presión debe ser constante, no debe ser interrumpida. 2 más, 9 y 10. Excelente, muy bien. Descansamos. Contraindicaciones de este ejercicio: antecedentes de lumbalgias, quienes han sufrido dolores en la espalda o alteraciones o lesiones en la rodilla. Personas que tengan este tipo de situaciones deben entonces tener mucho cuidado al ejecutarlo o mirar si a lo mejor no es el mejor ejercicio. Y la pelvis: si hay mucho dolor en la espalda, conviene poner un cojín debajo, aquí en la pelvis, para levantar un poquito la cola. Listo, vamos a hacer unas 10 más. Va, 1, eso es, 2, en este caso Aline hay que ponerle muy buena presión, 3, porque ella tiene muy buena fuerza en esas piernas, 4, eso es, 5, y desciende despacio, 6, 7, eso, haga la presión con las 2, 8, eso, 9, arriba, y 1 más, 10, correcto, descansamos, muy bien, respira, descansamos otra vez unos 30 segunditos, recordemos el momento de inhalar y exhalar, inhala mientras baja, exhala mientras sube, inhala, exhala, tercera serie, vamos por 4, va, 1, presión continuada, 2, el descenso despacio, 3, eso es, 4, eso, 5, respira, Lina, 6, eso sí, 7, ok, 8, muy bien, 9 y 1 más, 10, excelente, y suelta. Recordemos la opción de poner el cojín debajo de la pelvis. Listo, relajamos la pierna, respira, son 4 seriecitas nomás de 10 repeticiones. La persona que haga la presión, recordamos, debía hacerla de manera simétrica, es decir, que no sea una presión interrumpida o interválica, debe ser constante, tanto en el subir como en el bajar. Vamos a hacer esta última serie atendiendo a aquellas personas que no tienen la oportunidad en este momento de tener una compañía. Simplemente cierra entonces fuertemente la mancuerna ahí y vamos despacio. Va, 1, eso sí, 2, eso, presión fuerte para que la mancuerna, la botella o el peso que hemos elegido no se salga de las piernas. Desciende despacio, las piernas no tocan el piso, excelente, y las rodillas, como pueden ver, que queden bien en el borde de la colchoneta. Las rodillas no deben salir de la colchoneta, asunto importante ese, excelente. Vamos unas 2 más, niña. 1 y 2, correcto, descansamos. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands. Bien, siguiente ejercicio. Vamos a tomar una mancuerna o el elemento que tengamos allá en casa y vamos a apoyarnos contra la pared de este modo. Más o menos unos 30 grados respecto de la pared y vamos a doblar la pierna, y ahí en el doblez de la pierna, en toda la cavidad popitlea, va a ir entonces la mancuerna o el elemento que hemos elegido para el peso. Lina, por favor, va a hacerlo. Eso es, acá. Y vamos a cerrar muy bien. ¿Listo? Cerramos muy bien ahí, que no se nos vaya a caer. Ahora, por las fibras que tenemos acá en el glúteo, el movimiento debe hacerse. Primero voy a decir cómo no se debe hacer. No se va a hacer hacia el lado. Este sería el error. ¿Sí? Aunque también podría ser, pero está más enfocado en esta zona. Vamos a hacerlo de esta manera: hacia un lado y diagonal hacia atrás. Sube. Es esto.
vuelve acá y diagonal hacia atrás. Coger fuerte la mancuerna, que no se vaya a salir. Y para cerrar, no cierra del todo. Hasta ahí, otra vez. Y abre. Eso es. Precauciones. No arquear la espalda. Recordemos no cerrar la pierna completamente. Vamos a hacer 20 repeticiones en este momento. Llevamos 8. 9. Acordémonos que no es para un lado. Es diagonal hacia atrás. Eso es para que trabaje el glúteo medio. 12. 13. 14. 15. Podemos doblar la pierna de base un poquito. 16. 17, 18, 19 y 20. Ok, descansa y la pierna de base ahora se cambia. La que estaba trabajando se convierte en la de base. Ahí vamos, cierra la pierna. Muy bien, cavidad poplítea. Y ahí vamos, diagonal hacia atrás. Esta es la figura. Excelente. 1, no cierra del todo. 2, 3. 4, recordemos no arquear la espalda. 5, eso es. Excelente. Forma de respirar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Eso es. Inhala, exhala. Muy bien, arriba. Eso es. 11, 12, muy bien, Lina. 13, diagonal. 14, diagonal. 15, 16, 17, quedan 3 nomás, fuerza ya en casa, duro, 18, 19 y 20, ok, descansa, respira, muy bien. Para la segunda serie vamos a ponerle un plus, esta vez vamos a hacer solamente 15, ¿sí? Pero le vamos a poner un plus, el plus se trata de un sostenido arriba, para ponerlo un poquitico más exigente, pero como es más exigente podemos bajarle un poquito las repeticiones. A 15 vamos a hacer en esta vez. Otra vez, cavidad popitlea. Ahí vamos. Sube. Sostiene. 1. No, arriba. Sostiene. 1, 2, abajo, despacio. Recordemos que es diagonal. Van 1, 2. Abajo. Vamos con este ritmo. 3. Abajo. 4. Abajo. 5. Abajo. 6. Recordemos no cerrar completamente. Sí, abajo. 7. Abajo. 8. Eso es. Abajo. Diagonal hacia atrás. 9. Abajo. 10. Vamos, valientes, abajo. 5 más. 1. Apretamos fuerte. Abajo. 2. Sostiene. Eso es. Respira. 3. Fuerza. Abajo. Respira. Control arriba. Sostiene. Abajo. Y arriba. Sostiene. Y suelta. Muy bien. Excelente. Trabajando el glúteo en forma ahí. Ahí vamos, por la otra pierna. Ahora la pierna de trabajo se convierte en la pierna de base. Ahí, sostiene, perdón, se la pongo bien ubicadita, que quede derechita. Cerrando, y ahí va. 1, diagonal, abajo. 2, sostiene al nivel de la cadera, un poco más arriba, sin arquear la espalda. Abajo. 3, diagonal hacia atrás, abajo. 4, diagonal, abajo. 5. Eso es. Abajo. 6. Abajo. 7. Abajo. 8. Abajo. 9. Duro. Abajo. 10. Abajo. 5 más. 1. Sube un poquito más. Y arriba. Abajo. 3 más. 1.
abajo, dos, abajo, tres, sostiene, exígete arriba y suelta. Muy bien, descansamos. Muy bien, para nuestra tercera serie vamos a añadirle un plus, pero como cuando le añadimos plus, bajamos un poquitico la repetición porque la dificultad aumenta. Nuevamente vamos a estar arriba. Sujetamos la mancuerna y vamos a subir en la misma dirección que estamos subiendo. Recordemos que es diagonal hacia atrás. Más balance hacia adelante, balance hacia atrás y baja por la misma línea que se subió. No cerrar completo. Vamos. Uno. Adelante, atrás, abajo. Despacio. Dos, adelante, atrás, pausa. Aquí cuando vaya atrás, pausa y abajo. Tres, arriba, adelante, atrás, pausa, abajo. Cinco, adelante, atrás, pausa, abajo. Seis, arriba, adelante, atrás, abajo. 7. Muy bien, Lina. Adelante, atrás, abajo. Y adelante, atrás, abajo. 2 más. 1. Arriba, adelante, atrás, abajo. Y 2. Arriba, adelante, atrás y abajo. Perfecto. Cambiamos de pierna. Respira profundo. La pierna de trabajo ahora es la pierna de base. ¿Ok? Ahí vamos. Diagonal hacia atrás. Uno. Y adelante. Y atrás. Y abajo. Dos. Eso es. Arriba. Abajo. Y pausa. Tres. Eso, adelante. Pausa atrás. Y abajo. Cuatro. Arriba. Adelante. Atrás y abajo. 5, arriba, adelante, atrás y abajo. 6, muy bien, mantenga el nivel, no deje caer la pierna. 7, sube, adelante, atrás y no deje caer, ahí, abajo. 8, arriba, acordémonos que la apertura arriba es diagonal hacia atrás. 9, diagonal, adelante, atrás, abajo, eso es, una más, diagonal, adelante, atrás y abajo, correcto, muy bien, ahí descansamos. Siguiente ejercicio, es un poquitico más dinámico, necesitamos 4 baldosas, consiste en... Vamos a ubicarnos dentro de cada baldosa más o menos. Ahora, ¿quiénes? La abertura de las piernas les da un poquitico más abierto de la baldosa. Está bien. Mi abertura cómoda sería esta, justo la baldosa. Voy a hacer 5 sentadillas chiquitas. 1, 2, 3, 4, 5. Acompaño aquí con un movimiento de explosivo y avanzo. 1, 2, 3. Los talones aquí. En todo el borde, ¿sí? Ahí más o menos. ¿Cuál es la idea? Vamos a elevar, hacer una elevación pélvica traccionando desde los isquiotibiales, que son estos. Descendemos y sin tocar la colchoneta nuevamente, vamos para arriba otra vez. Excelente. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. 2, 3, eso. Precauciones. Los hombros en posición natural y no apoyar sobre la nuca. 6. Vamos por 15. 7. Excelente, Lina. 8. 9. 10. Excelente. Toma aire abajo. Arriba. 1. Eso es. 2. 3, 4 y 5 para 15. Muy bien, felicitaciones a todos los que en este momento
están haciendo estos ejercicios en casa. Es de mucho, de mucha atención a la técnica, hacerlos despacio, con conciencia, activando conscientemente la zona que acá estamos indicando, que son los isquiotibiales, que es la parte de atrás, y atendiendo muy bien a las precauciones y a las contraindicaciones que tiene cada movimiento. Para la segunda serie vamos a añadir un plus. El plus es un peso en la zona pélvica o acá en la parte superior de las piernas. Entonces Lina va a tener una, en el caso de personas que tengan una botellita aquí y otra botellita aquí, sosteniéndolas con las manos. ¿Listo? Hay que sostener con las manos. Ahí sí no se puede soltar. Deben sostener, que si no se le iría el elemento encima. Ahí vamos. Uno. Excelente. Baja. Dos. Excelente. Tres. Muy bien. Cuatro. Y cinco. Ahora dos chiquitas arriba, doble arriba. Uno. Y baja. Dos. Doble arriba. Eso es. Tres. Doble arriba. Cuatro. Doble arriba. Cinco. Doble arriba. Eso es. Vamos a hacer cinco más. Uno. Vamos. Doble arriba. Dos. Doble arriba. Tres. Doble arriba. Cuatro. Doble arriba. Y cinco. Muy bien, descansamos. Excelente. Para nuestra tercera y última serie vamos a añadir un plus, y es que lo vamos a hacer unilateral. Unilateral indica que es con una sola pierna, y vamos a pasar el peso a una sola pierna, a la de trabajo. En este caso Lina va a trabajar con la pierna derecha, entonces esa es la que va a mantener flexionada. Pasamos todo el peso que tengamos sobre la pierna derecha y esta pierna va a ir en el aire, ¿eh? Sin soltar, ¿ok? Va, uno, y va entera, seguido, dos, tres, exacto. Como esta es unilateral, conviene hacerla seguidita, pero en este caso no baja de repeticiones, perdón, aquí antes suben. Vamos a 20, vamos, 10, 11, 12, excelente, 13, 14, 15, ánimo, 16, 17, duro, 18, 19, 20, ok, muy bien, cambiamos de pierna. Lina muy valiente, sirviéndonos de motivación y ejemplo a todos los que estamos en casa. Muy bien, ahí vamos. 1, 2, 3, la pierna va vertical. 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, 10, 11, 12, 13, excelente, vamos, 14, ánimo, 15, 16, fuerza, fuerza, 17, 18, pierna vertical, 19, 20, ok, descansamos, muy bien. A ver, yo ayudo a levantar. Cuando vamos a levantar a una persona del piso, por cultura general, vamos a ayudar a levantar, no vamos a hablar de la muñeca, simplemente vamos a apretar el brazo, hacemos un ángulo y hacemos tracción hacia atrás, no de la muñeca. Muy bien, descansamos, tomamos agüita, muy importante. Muy bien, habiendo terminado todos nuestros ejercicios del día de hoy, vamos a proceder a estirar. Necesitamos de igual forma la silla, entonces nos vamos a sentar, tranquila, yo recojo ahora, y vamos a hacer carrizo abierto, eso sería así, excelente, y vamos a presionar hacia abajo, un poquito. Este estiramiento estimula la fascia lata, muy importante para liberar tensión de la rodilla, como hemos trabajado la pierna. Está bombeadita, entonces siempre es bueno liberar tensión de la fascia lata. Cambiamos de pierna. Muy bien. Y haces presión hacia abajo. Excelente.
Felicitaciones a todos los que nos han acompañado, los que están llevando el ciclo de rutinas que estamos proponiendo. No olviden dejarnos en los comentarios todas las impresiones o las sensaciones que tengan respecto a las rutinas que estamos haciendo. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría trabajar? ¿Qué tema les gustaría hacer? Si hay público, por ejemplo, que practica un deporte en específico, o es futbolista, o es artista marcial, o practica algún deporte y quiera mejorar, que quiera saber algunos ejercicios con los cuales pueda potenciar su deporte, entonces escríbanos también y con muchísimo gusto aportaremos nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que mejoren en estos deportes. Agradecimientos a Lina, gracias por estar con nosotros, por su esfuerzo. Muchísimas gracias a ustedes, hasta la próxima vez y no olviden, cuerpo activo, espíritu activo. Muchas gracias.